Magic Powers, que saben apoyar las grandes causas. En esta ocasión ella está terminando su actuación increíble en el Congreso de Voluntariado del Trueque MX aquí en La Salle. Y bueno, pues recibamos con un fuerte aplauso a Andrea Pauli. Yo estoy muy, muy feliz de estar aquí y estar en esta presentación, y en serio que emocionadísimo. No, pero nosotros te agradecemos porque eres de esas chicas que marcan esa pauta de decir, vamos México, sí se puede, exacto, vamos a apoyar. Ya no nos desde nuestra trinchera y pues por esta ocasión te hablaste con nuestro espectáculo. Claro, no, y aparte pues a mí me encanta apoyar, y aparte en este momento tan complicado para todo México. De hecho siempre me estaba contando, no, es que así se sintió el 85, muy fuerte, no, pero nunca había vivido una experiencia así. Y cuando me empecé a enterar de todo lo que había pasado, sí, dije, no, hay que ayudar a México, hay que estar unidos más que nunca. Por eso pues estamos aquí, y aparte también ayudé lo que pude con mis papás en mi casa, y pues ahí estuvimos, y ojalá hay que seguir apoyando a la gente, porque no es solo de un día, es de meses que lo necesitan. Así es, esas son sabias palabras de Comirilla, como bien ha dicho, todos los millennials, como que era la historia urbana, ¿no? Es que se cayó aquí, se cayó allá, pero como que eso es una realidad como un poco ajena. Sí, no lo razonas, o sea, ves los videos y dices, ay, no, sí se movió muy fuerte, pero no sabes en verdad lo que es estar ahí. Ya había yo vivido más chiquita otros temblores, pero muy leves, o sea, nada que ver. Cuando se empezó a mover así, dije, ay, Dios, pobre la gente. Yo estaba en mi escuela, de hecho, terminando la prepa, ya la acabé. Estaba presentando un examen y fue de locos. Porque pues todos se pararon y yo, ¿en mi examen qué va a pasar? Y pues ya nos dijeron que en una semana ya lo volví a presentar y todo, pero sí estuvo muy fuerte. Yo estaba sentada presentando el examen y me levanté de mi asiento. Claro, o sea, brinqué. Claro. Sí, me asusté bastante. Pero es que no fue para menos. La verdad es que yo creo que todos los que vivimos este terremoto nos dejó como muy marcados. Pero también como una prueba de solidaridad y de hermandad, claro, bien bonita. A mí en lo particular me tocó pasarlo con Pablito Amada. Sí, me contaron. No, saca la selfie, que tú y que yo, así es que se nos mueve la foto, esta cámara. No, pues ya lo estamos sacando, ¿no? Ay, me imagino. Y la verdad que fue impactante porque pues todos apoyándonos, ayudándonos, cuidándonos, sí, como lo que somos como hermanos sin importar las nacionalidades. Claro. Bonito, ¿no? Fue increíble porque gracias a Dios en la zona donde yo estaba no vi nada así de que se cayó un edificio o pasara algo. Qué bueno. Qué bueno, por eso no hubiera estado más. Pero sí estuve en el tráfico como 7 horas. Sí, el lugar donde estaba, y me hago una hora, algo así con tráfico, y 7 horas fue increíble. Sí, sí. Y veía ambulancias, militares. Yo, ¿qué está pasando? Parecía una guerra, pero ya me fui enterando y dije, no, pues sí, sí lo necesitaba. Pero mira, yo creo que eso fue como huecos para México. Claro. Y un hueco también que dimos la muestra de hermandad, de solidaridad de todo el mundo. Uh-huh. Todos los artistas, toda la comunidad de estrellas del deporte, del mundo artístico, se solidarizaron, así como tú, Andrea, y pues donaron. Y poquito a poco yo creo que vamos a seguir poniendo a pie de México. Y como tú dices, lo importante es que no sea nada más cuando haces la tragedia. Claro. Y sino siempre hay que hacerlo. Es algo hermoso cuando empiezas a ver todos los artistas apoyando, que subían videos, que empezaban a compartir toda la gente que lo necesitaba. Fue increíble. Creo que fue muy bonito, a pesar de que pues, pasaron muchas cosas feas, se vio el amor de El pasado mes de octubre, en el marco de las instalaciones de la Universidad La Salle, se llevó a cabo el 6º Congreso de Voluntariado de Trueque MX, presidido por Maite Ibarra. Y uno de los expositores fue Kalimba, quien se ha caracterizado pues, por apoyar las buenas causas como Buena Mi Power. Y bueno, pues aquí les dejamos un poquito de lo que se vivió y de lo que nos compartió. La verdad es que en mi casa yo tenía como 378 tíos, y cuando mi papá murió, en el 2007, me enteré que en realidad todos esos tíos eran personas que él había ido ayudando en el camino, familias que ayudaba a personas a las que quería participar de la vida. Lo que más me llamó la atención es precisamente que él nunca lo vio como un voluntariado, lo vio como algo familiar, lo vio como que realmente, y lo acabamos de descubrir nosotros, ¿no? Lo acabamos de descubrir con este suceso que pasó hace aproximadamente un mes en toda la República, en distintas áreas, ¿no? En algunos con huracanes, en algunos con terremotos. Descubrimos que sentíamos que cualquier persona que estuviera en necesidad era de nuestra familia. No solamente era nuestro amigo, no era una persona que tuviéramos que ayudar porque somos buenas personas. El fin de semana yo hablaba con alguien
respecto a que nos felicitamos mucho y menciono, igual voy a ser un poco frío en esta parte, pero mencionamos a México como que somos héroes, ¿no? ¡Wow! Un montón de héroes. La verdad es que yo no creo que hubo un montón de héroes, yo creo que hubo un montón de personas que crearon conciencia. Para mí, y lo digo de verdad, los verdaderos héroes son personas que tienen que vivir el día a día con distintas situaciones. El día a día con una carencia, con una enfermedad, con una necesidad. Esos para mí son los héroes. Curiosamente, y ahí sí vimos varias personas que teniendo distintas necesidades decidieron de todos modos ayudar. A lo que voy, es que el voluntariado tiene que ser algo que realmente sembremos en nuestro corazón. Al principio yo participaba como voluntario, tal vez haciendo una donación, tal vez iba un solo día a algún lugar y hablaba un poco de eso. Pero cuando me tocó ser embajador y cuando nació mi hija, hace 9 años, todo cambió. La verdad es que me empecé a preguntar si era la persona suficiente para ser un buen papá. Me empecé a preguntar, gracias a Dios, y lo digo de verdad, he tenido buena educación refiriéndome a que no tiro basura, digo con permiso, gracias, por favor, todas estas cosas básicas de los modales. Sin embargo, creo que ahí no se quedaba y eso no era suficiente. Tenía que sembrarlo en mi corazón y mi hija lo hizo para mí. Entonces, como se pueden dar cuenta, esto va por generaciones. El por qué quería participar, descubrí que venía por mi papá. El por qué quise mejorar, el por qué quise hacer un upgrade en participar de distintas fundaciones y distintas labores y ONGs, fue por mi hija. Y después, en estos 9 años, desde que empecé a participar mucho más, desde que empecé a ser realmente voluntario, en el que no nada más iba un día, en el que me quedaba durante, bueno, he ido semanas, en algunos lugares ya los adoptamos como nuestros y regresamos una y otra vez, vas descubriendo que realmente es para lo que estás hecho. Ser voluntario, creo que realmente es para lo que estás hecho. Servir es para lo que estamos hechos. No me quiero ir específicamente a ninguna religión, me voy a ir sí a una frase que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y yo sé que si empezamos a amar de esa manera familiar, y por eso empecé la plática hablando de mi papá y de cómo él lo veía por familia y porque yo creía que todas esas personas que le ayudaban eran mis tíos, pero si lo hacemos de esa manera empezamos a adoptarnos como hermanos, empezamos realmente a crear una conciencia de amor, porque el servicio debe provenir del amor. Como dije, no solamente es una obligación, no, cuando lo tomamos como una palmadita en la espalda, como nuestro viaje al Tíbet, ¿no? Donde muchas personas dicen, ay, yo me voy a ir 7 días a ayudar a tal lugar porque me quiero sentir mejor. Como sea que ayuden, siempre funciona y es bienvenido. Pero creo yo que la base, como voy a repetir varias veces, de ser voluntario es sembrarlo en tu corazón. Curiosamente, la mayor parte de las personas que empiezan ONGs, que empiezan fundaciones, que empiezan asociaciones, son personas que estuvieron o están con una necesidad y en algún momento esa necesidad los hace crear conciencia de que no solamente quieren cubrirla para ellos, sino que hay muchas otras personas que también, cuando ellos son ayudados, se dan cuenta que pueden ayudar a muchos otros, se dan cuenta que tienen el poder, todos tenemos el poder de ayudar. Empresa de coordinación musical y producción de eventos sociales y empresariales. Ponemos a tu disposición las opciones más espectaculares que marcan la pauta dentro de la élite internacional. Brindamos una experiencia única e inolvidable en la que el anfitrión y sus invitados brillarán como las estrellas en la noche. Y nos comprometemos a ofrecerte con ética y profesionalismo la organización integral de tu evento con los siguientes servicios. Ahora es posible que los novios, la quinceañera o el director de una empresa lleguen al lugar exclusivo del evento en un lujoso helicóptero, ya sea acompañado de sus socios, amigos o, si lo prefieres, escoltados por el artista o modelo de sus sueños. Víctor y Fabi, somos Camila. Creo que deben de compartir muchas cosas muy lindas, así que mucha suerte en esta nueva etapa. ¡Feliz luna de miel!
¿Por qué nos dedicamos a hacer de tu evento una experiencia inolvidable? Porque tenemos y contamos con la confianza y reconocimiento de nuestros clientes más selectos del medio artístico, empresarial y político. A mis amigos de Helicóptero México y Paris Night, me encanta volar a mí también. En esos aparatos maravillosos y nada, buena suerte. Que sigan los vuelos. Hemos realizado las bodas más exclusivas de parejas de otros países. E incluso hemos sido invitados a Italia como orquesta espectáculo. Por lo que nuestro objetivo es crear alianzas solo con los mejores proveedores y lugares exclusivos a nivel internacional. Nuestro concepto nos ha acreditado con las mejores revistas de sociales, por lo cual nos han invitado a participar en películas taquilleras como El cielo en tu mirada y próximamente Cásese quien pueda con Marta y Gareda, como actores y grupo musical. Atrévete a vivir la experiencia Paris Night y forma parte de la nueva tendencia y calidad en eventos exclusivos. Paris Night es lo de hoy. Y bueno, pues aquí continuamos con esta hermosa mexicana con power, Andrea Paulín. Y Andrea, ¿qué te pareció? ¿Cómo fue tu experiencia de cantar en este congreso de Trueque MX? Platícanos un poco. Fue hermoso, como te digo, a mí siempre me gusta cuando la gente lo necesita ayudar y cuando no, también, como dices. O sea, es importante cuando la gente pues lo está pidiendo, cuando pasa una catástrofe, pero también cuando ya la gente, como que la mayoría se lo olvidó de que sigue necesitando ayuda, es muy bonito siempre estar en este tipo de eventos y me encanta, me fascina. Padrísimo. Oye, Adi, pero yo quiero que nos compartas acá todos los invitados. ¿En qué momento, Andrea, dices que lo mío es compartir a través de mi música, contactar con esa alegría, con ese carisma que te caracteriza? ¿En qué momento tú dices, yo voy con todo? Claro, de hecho yo empecé a los 8 años. Wow. Empecé con obras musicales, hacer un teatro comercial, también empecé a modelar. Yo estudiaba modelaje, actuación, baile y canto. Wow. Pero como a los 10 años me di cuenta que lo que más me apasionaba era cantar y la música. De hecho también toco la guitarra, toco el piano, canto. Wow. Y fue como de, esto es lo mío, no lo voy a soltar para nada. Claro. Y me fui enfocando, ya como a los 15 años saqué mi primer disco que se llama Conoce mi Mundo. Y ahorita estamos con un proyecto que me tiene muy feliz y muy emocionada. Tuve la suerte de ser firmada por una disquera en Los Ángeles llamada 4Sound Records y con la agencia Sea. Wow. Multinational Corporation. Y en serio que estoy así anonadada. Wow. O sea, fue un sueño hecho realidad. Y estamos trabajando en muchos proyectos, trabajando en nueva música para todos ustedes, para que vean en realidad quién es Andrea Paulín. Eso, estoy viendo que es una muestra muy clara de que los sueños siempre se pueden hacer realidad. Y como dice por ahí un amigo que quiero mucho y que estuvo de hecho aquí también en el congreso, Ando Valencia, uh-huh, cada quien tiene como su Everest personal, ¿no? Como su cumbre por escalar. Claro. Y creo que tú ya has conquistado esa cumbre, pero vas por muchísimo más. Claro. ¿No? ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Y te buscaron? Pues, ¿cómo fue? Fue por unos amigos, de hecho Arturo Macías, que le quiero mandar un saludo, que lo quiero muchísimo, que él es el conductor de 97.7, es un amigo nuestro, pues nos contactó, conocimos a esta empresa, conocimos a Max Forza, que le mandó un saludo, y empezamos a trabajar, empezamos a hacer estrategias, empezamos a grabar música, y de hecho estoy muy emocionada porque el 15 de noviembre, estén muy pendientes en mis redes sociales, se va a lanzar todo. Ya estamos listos, los últimos detallitos para lanzar todo y que ya el mundo entero nos conozca. Y queremos saber todos los detalles. ¿Lo vas a compartir con amigos, por favor? Sí, vamos a algunos porque quiero dejar algunas sorpresas. Ok, uh-huh. Pero tú nos irás diciendo, nosotros claro, vamos a ir compartiendo todo con los Amin Powers. ¿En qué redes sociales te pueden conocer, seguir tu trabajo, de todo? Sí, de hecho en Facebook me pueden encontrar como Andrea Paulín Cantante, Paulín como Paulina, pero sin la última A. En YouTube igual, en Instagram Andrea Paulín, en todos lados Andrea Paulín, ahí me pueden encontrar. Estén muy, muy pendientes porque vamos a andar sacando pistas sobre este proyecto. Y pistas y pistas. Y bueno, de aquí yo creo que una carrera meteórica que le espera Andrea Paulín. No, en verdad casi va a ser así, yo estoy desconectado. Tienes todo, tienes juventud, tienes belleza, tienes carisma, tienes esa pasión por la carrera, por realizar esos sueños. Y eso es lo único que necesitamos los ambavos para ser felices y para conquistar nuestras propias cumbres, ¿verdad? Muchísimas gracias, sí, pues a darle, a empezar con esta aventura. Yo siempre digo, todo esto es una aventura y a trabajar duro para poder conquistar el mundo. Como Pues bueno, nos dejamos con música, ¿te parece? Claro que sí, perfecto. Okay, nos vamos con esa música. Sí,
chicos, sueña de otra Pamela. Yeah. Les guste un cover muy bonito. Hablando de los sueños, Dreammakers. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Powers! ¡Adiós! Para esta mujer honesta, entregada, valiente. Este aplauso va para la señora Valentina del Mar.
Yo soy del estado de Michoacán, un pintoresco pueblo muy hermoso. Soy la octava de 11 hijos, 7 mujeres y 4 hombres. Pues me siento orgullosa y le mando a mi padre que está en el cielo un fuerte abrazo, un beso. Gracias a él soy la mujer que soy porque seguí su ejemplo. Fue la niña más hermosa niñez que tuve, mas sin embargo desperté en la juventud del dolor, porque tuve el rechazo de mi madre, porque de mi madre nunca recibí un beso, un abrazo. Siempre fueron golpes, maltratos, insultos, al grado de llegar a decir que no era mi mamá. Me enamoré de la persona equivocada. ¿Por qué digo equivocada? Me casé locamente enamorada de la persona. Quizás fue un espejismo del infierno que yo vivía. Fue mi primer amor y el hombre que yo más he amado en mi vida, aunque para él no haya significado nada, para mí sí. Yo pensé que yo ya estaba escapando del purgatorio. Lo que no sabía que al casarme ya me encontraba en el recibidor del infierno. Me vi rechazada por mi esposo, me vi rechazada por mi madre. Ya con mi hijo en brazos, mi esposo me seguía rechazando. Cuando él tomaba, me buscaba. Mis hermanos se enfrentaron mucho a mí porque mi papá en una ocasión lo iba a matar. ¿Qué me quedaba a mí? Huir. En el norte nos desprecian, nos humillan, nos maltratan, y más cuando no tenemos una preparación académica. ¿Cuál fue el dolor más grande que me dio el norte? Fue cuando en un día me encontré dormida en el bote de la basura. Renegué de Dios, le decía, tú no existes, Señor. Mas no fuese el dolor más grande. Cuando quise despertar a mi bebé, que ya tenía 10 meses, mi bebé no respondía. Se me quebrantó el alma. No me casé enamorada. Al principio, pues, una vida modesta. ¿Cuál fue la sorpresa? Que estando mi hermano le estaba sirviendo de comer cuando tiraron las puertas de atrás y de enfrente y era la policía de narcóticos. Ahí fue donde se descubrí con quién yo me había casado. El problema era que yo estaba esperando bebé y ya había caído en las garras de ese bajo mundo. Ahí es donde empezó mi martirio, mi dolor más grande. ¿Qué podía hacer con ese demonio? Y me dañaba psicológicamente, me golpeara. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que me di cuenta que estaba esperando a bebé de vuelta. Eran violaciones tras violación. Si él me amarraba a la cama, yo sabía que no iba a estar toda la noche un infierno. Si me violaba y se iba, yo descansaba porque se podía perder hasta 2-3 días. ¿Esta era mi vida? ¿Cuál es el despertar de que yo estando esperando un bebé con 8 meses de gestación? Llegaron a la casa, me metían en una tina con agua, decían, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está la droga? Y yo inocentemente no sabía. No les importaba el estado, por eso yo sé que son gente que no tienen sentimientos, no tienen entrañas. Pero por mis pequeñitos. A todas las mujeres les quiero mandar el mensaje, si se puede. Yo regresé, enfrenté mucho, por eso hoy puedo decir que soy un milagro de Dios y Dios me tiene aquí. Hasta el momento tengo 2 hermosos recuerdos, 2 niñas que ya salvé, son unas jovencitas de los narcos, y salvé un bebé que querían abortar. Yo nunca he visionado las riquezas ni la fama. Yo quiero que todos sepan lo que es vivir el infierno. Dios los bendiga y espero que hagan conciencia, podamos darle un buen ejemplo a nuestros hijos. Y gracias a todos por estar aquí y apoyarme. ¿Con qué me pagó? Con golpes y traiciones. Por eso ahora, en nombre de mis hijos, hoy solo le pido que se aleje de mí. Noticias del espectáculo. Este fin de semana México despertó con una muy lamentable noticia: la muerte de la actriz Maru Dueñas y del director de telenovelas e hijo de la primera actriz María Rubio, Claudio Reyes Rubio, quienes perdieron la vida en un trágico accidente automovilístico la madrugada de este sábado 11 de noviembre en la autopista México-Cuernavaca. El medio artístico lloró su deceso y a través de redes sociales externaron su dolor. Y es que regresaban de trabajar, de grabar escenas de la televisión
telenovela Me Declaro Culpable, cuando la muerte los sorprendió. J de la Ciudad de México se impactaron un vehículo marca Dodge tipo estacas color blanco con azul y un Chevrolet tipo Express Van color blanco. Con Maru Dueñas era conocida por sus papeles en La Rosa de Guadalupe y Como Dice el Dicho, y era una de las protagonistas de la obra La Jaula de las Locas. Claudio Reyes era hijo de la también actriz María Rubio. En el medio del espectáculo como Mayrin Villanueva, Sebastián Rulli, María Sorté, Alejandro Camacho, Laura Cortés, Alejandra Procuna, Susana Zabaleta, entre muchos más, se dieron cita a el último adiós para Maru Dueñas y para Claudio Reyes. Sin duda es una pérdida muy lamentable para el medio del espectáculo, que va a dejar un gran vacío y que nos deja una lección de vida muy fuerte, en la que tenemos que ser muy conscientes que no sabemos cuál va a ser nuestro último momento de vida y que tenemos que dejar siempre una huella de amor, de luz y de buenas acciones en nuestras vidas. Descansa en paz, Maru Dueñas y Claudio Reyes. Te podrás.
Thank you.